A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. ¿Cómo están los ojos de los esclavos? Fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Espero tu misericordia, misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de burlas. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecio. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. La Eucaristía es al mismo tiempo la hora de Jesús y la nuestra. Aquel que por nosotros dio su vida nos invita. Si alguien quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, estará también mi siervo. No dejemos pasar esta oportunidad de ser testigos creíbles del Evangelio por medio del testimonio de una vida entregada al servicio de Dios y de los hermanos. Con estos sentimientos iniciemos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Un cordial saludo, queridos hermanos y hermanas, que están aquí en los estudios de Televid y también los que están en los hogares. Estamos todos unidos. Somos el cuerpo del Señor que celebra la memoria de su muerte y de su resurrección. Por eso, con fe y con alegría, nos preparamos para escuchar la palabra y para participar en la entrega del Señor que se repite en cada misa. Iniciamos nuestra celebración pidiendo con humildad el perdón de nuestros pecados y renovando sinceramente nuestro propósito de conversión. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kiri
Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que yo haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendré que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me alejes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados sus caminos, los pecadores volverán a ti. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés
y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Hay tanta densidad, tanta profundidad y tanta belleza en esta página del Evangelio que acabamos de escuchar, que no es posible explicarla, comentarla, aplicarla debidamente a nuestra vida. Uno quisiera más bien empezar a orar al Espíritu Santo para que sea Él quien venga en nuestra ayuda y nos haga entrar en el misterio de Cristo, de su muerte y de su glorificación. En el texto evangélico podemos ver como tres momentos. En primer lugar, Jesús está predicando y se acercan unos griegos, es decir, unos que no son del pueblo judío, que no han recibido la revelación que Dios hizo a través de los profetas, y le dicen a uno de los apóstoles, a Felipe: queremos ver a Jesús. Es una súplica tan salida del alma que Felipe se pregunta cómo lograra que Jesús los atendiera, y por eso se lo comenta a Andrés, y los dos van donde el Señor y le dicen: aquí hay unos que vienen de Grecia y te quieren ver. En ese momento, uno como que ve una culminación del Antiguo Testamento y de la primera etapa de la humanidad que camina hacia Dios. Estos hombres son como el signo de todos los seres humanos que buscan la libertad, que buscan la felicidad, que necesitan esperanza, que no quieren morir. Y cuando ven este profeta, este hombre de Dios, lo quieren ver, quieren entrar dentro de él. Jesús hace un discurso para hablar de su muerte y de su glorificación. Anuncia que debe morir, que va a padecer. Y entonces es como respondiendo a los que lo quieren ver: solo cuando yo muera y cuando sea glorificado,
me van a ver. Cuando sea levantado en alto, todos me contemplarán. Allí sí se va a ver la verdad. Allí se va a ver todo el amor de Dios que lo llevó a entregar su Hijo hasta la ignominia de la cruz. Allí se va a ver cómo se realiza la persona humana en el amor que va hasta el extremo. Allí se va a ver el futuro de la humanidad, que no es el mal y la muerte, sino la resurrección y la vida eterna. Jesús está como diciéndole a estos griegos y a sus apóstoles: no me vean todavía, ahora ven solo un hombre de esta tierra, esperen la Pascua para que vean la obra de Dios en mí y en toda la humanidad. El segundo momento nos lleva a contemplar el alma misma de Jesús. De una parte, Él tiene una gran claridad sobre lo que viene y lo explica a sus oyentes valiéndose del mundo agrícola con la imagen de la semilla. Si la semilla de trigo, si el granito de trigo no cae en tierra y muere, no da vida. Es una ley que todos hemos comprobado. La semilla tiene que desaparecer bajo la tierra para que venga la nueva planta, para que venga el fruto abundante, para que la vida se continúe. Él es ese grano de trigo que tiene que bajar al sepulcro, que tiene que morir, para que haya una nueva vida en Él y una nueva vida para la humanidad. Qué claridad la que tiene Jesús sobre su identidad, sobre su misión y sobre su futuro. Pero al mismo tiempo, Jesús sufre profundamente ante esa realidad de que tiene que morir. Y por eso dice: ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. En la carta a los Hebreos hemos escuchado esta descripción de Cristo. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte cuando en su angustia fue escuchado. Cristo es verdadero hombre, tiene miedo de morir, sabe el costo de la muerte y por eso su alma está agitada y sufre. Pero luego su fe en el Padre, su amor al Padre, la conciencia de su misión se imponen y dice: pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. Y entonces la carta a los Hebreos nos comenta ese momento en que Cristo acepta el proyecto del Padre y se entrega en el amor hasta la muerte, diciendo: Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado así a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Aquí aparece todo el misterio de la Pascua, misterio de dolor y de muerte, misterio de sufrimiento y de amor, pero al mismo tiempo misterio de vida y de resurrección, comienzo de una nueva realidad humana, inicio de una nueva creación. Y viene entonces un tercer momento, y es cuando nos dice San Juan que se oye una voz que dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Todos pensaron que había sido como un trueno, y Jesús explica que esa voz ha resonado no para Él, sino para todos los que escuchamos. Porque ese anuncio de la glorificación de Cristo es el anuncio de nuestra propia glorificación.
En su muerte empieza nuestra vida. En su cruz comienza nuestra gloria. Ahí se cumple entonces la alianza nueva que el profeta Jeremías había anunciado en esa primera lectura que hemos escuchado. No una alianza como la del Sinaí hecha sobre una ley que no se cumplió, sino una alianza hecha en el perdón de los pecados, en la misericordia de Dios que abarca a toda la humanidad. Es una alianza en la que como que Dios asume toda la responsabilidad, amando el ser humano hasta lo más profundo para poder rescatarlo en su Hijo que ha muerto y resucitado. Entonces, ahora nosotros ya no tenemos que tener deseos de ver a Jesús como aquellos griegos. Ya lo hemos visto. Ahora lo que tenemos deseo es de seguirlo. Él lo ha dicho. El que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. No se trata ya de la curiosidad de verlo ni del deseo de encontrarnos con él. Ahora es la necesidad de vivir su vida, de aprender la sabiduría que lo llevó a la Pascua, de ser también nosotros semillas que mueren en el cumplimiento de la misión, así la misión cueste, para que se mantenga nuestra vida, para que haya fruto abundante. Miren cómo acercarnos a la Pascua del Señor es acercarnos a nuestra propia Pascua. Renunciar a una vida rutinaria y monótona que deja pasar los días sin sentido y sin provecho, y entender que esta existencia nuestra es para entregarla en el amor, para darla en el cumplimiento de una tarea al servicio de los demás. Y que cuando creemos que la vida la estamos dando y perdiendo, es cuando la estamos recuperando y ganando. Y que cuando creemos que estamos sufriendo y nos estamos destruyendo, es cuando estamos construyendo la vida nueva y cuando estamos dando fruto. Que sigamos al Señor, que lo sigamos hasta la muerte en el amor y que lo sigamos también en la vida nueva de la resurrección. Ahora proclamamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allá venirá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanas y hermanos, pidamos al Padre que honra con su gloria al que lo sirve, que escuche la súplica que le dirigimos con fe, por el bienestar y la paz de las personas y los pueblos. Nos unimos a las súplicas diciendo: ayúdanos, Señor, con tu amor. Por la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, para que sea fermento de un mundo mejor y que con su mensaje de esperanza ayude a los fieles a levantar la mirada hacia el autor de la salvación. Oremos. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que estimulen y favorezcan los actos de amor, justicia y solidaridad que surgen entre los hombres. Oremos.
por las personas sufrientes de la humanidad, para que su dolor no pase desapercibido ante los demás y sea una llamada de conversión y fraternidad. Oremos. Por las víctimas de la violencia y de la guerra, para que las lágrimas y la sangre no se derramen en vano, sino que aceleren una era de fraternidad y de paz. Oremos. Con tu amor. Por nosotros, reunidos en Asamblea Santa, para que este tiempo de Cuaresma que estamos finalizando nos vaya renovando y preparando siempre mejor para el servicio de los hermanos. Oremos. En silencio presentemos nuestras intenciones personales, las necesidades de nuestras familias y las necesidades de todas las personas que se encomiendan a nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, acoge la oración de tu pueblo que te alaba sin cesar y concédenos gozar plenamente de los dones que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con las enseñanzas de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vengas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a mis hermanos Hugo, Edgar y Elkin, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quita el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Alma fiel en ser.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, con cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Padre misericordioso, les conceda a todos, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos y que podamos continuar con mucho provecho este camino hacia la Pascua del Señor. Podemos ir en paz. Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera